Hola. En este tutorial haremos un póster estilo Cyberpunk en Potopea. Potopea es un editor online gratuito que funciona tanto en PC como en móviles. Es muy parecido al software Photoshop y usarlo nos ayudará a crear gráficos, ediciones, etc. Sus herramientas son muy poderosas. Potopea funciona con conexión a Internet y no es necesario que lo descargues, simplemente, cuando ingreses a su página, ya puedes empezar a usarlo. Este tutorial se ha hecho de la forma más simple posible y está explicado paso a paso por si es la primera vez que lo usas. No te asustes y anímate a experimentar. Está dividido en partes y en la descripción te dejo códigos de tiempo para que te sea simple ir y venir. Todo lo que ves aquí es una guía, no debes hacerlo exactamente así. Empecemos. En esta primera parte aprenderemos a movernos en Potopea y crearemos nuestro fondo. Bien, primero vamos a abrir el navegador de Internet de tu preferencia como Google, Firefox, etc. y buscar Potopea. Ahora, da clic en la primera opción. También te hemos dejado el link de Potopea en la caja de descripción por si te confundes. Puede que se te abra en inglés, por lo que para cambiar el lenguaje, ve a la barra de opciones de arriba y da clic en More, luego selecciona Language y elige español o el idioma que prefieras. Nosotros usaremos español en esta ocasión. Una vez cambiado el idioma, puedes elegir una de estas dos opciones. Si eliges abrir desde el equipo, debemos abrir la plantilla con las medidas ya establecidas, de esta forma no tienes que insertarlas tú mismo. Proyecto nuevo, si eliges esta opción, puedes ingresar manualmente las medidas del póster que vamos a realizar. Fíjate en las opciones a tu izquierda y cambiemos el nombre, ancho y alto, luego brinda un clic en crear y podremos ver nuestro canvas, es decir, el espacio donde trabajaremos. Bien, a tu mano derecha encuentras el panel de capas. Estaremos usándolo durante todo este tutorial. Te aparecerá una capa llamada Background o Fondo, esta viene por default con el editor. No le hagamos caso por ahora y vamos a la parte de abajo, donde se encuentra el icono de círculo llamado Nueva capa de ajuste, damos un clic y seleccionemos Relleno de color sólido. Aquí te aparecerá una ventana en la que puedes elegir el color del fondo que deseas que tenga tu póster, puedes mover el cursor para seleccionar el color o si conoces el código del color a usar, puedes insertarlo. En este caso, yo ya conozco el color, por lo que lo voy a escribir. Una vez hecho, dale clic así y listo. Ya no necesitamos la capa background, así que vamos a borrarla, dale un clic y luego presiona delete o borrar en tu teclado, también puedes darle un clic al icono de basurero en la parte de abajo. Vamos a cambiar el nombre de nuestra capa sólida, dale doble clic a las letras y escribe, BG. Grandioso, ahora vamos a importar un fondo medio cibernético para ambientar la cuestión. Para ello, ve a la barra de opciones de arriba y busca la palabra archivo, da clic y selecciona abrir y colocar. Aquí elegimos este fondo verdecito y esperamos a que cargue. Noten que hay unos cuadrados por toda la imagen, estos se denominan nodos y nos ayudarán a estirar, mover o encoger la imagen. Cuando ya tengamos la imagen como deseamos, dale clic en el icono de visto que te aparece en la parte de arriba para soltar. Ahora, si te fijaste, yo alejé la imagen para poder verla mejor y estirarla. Esto se llama zoom y para hacerlo, puedes usar la lupa que se encuentra en el menú de herramientas a tu mano izquierda. Para mover el documento total puedes usar la herramienta mano, se encuentra en el panel de herramientas, tiene el icono de una mano.
Finalmente, trabajaremos siempre con la herramienta Mover. Presiona la letra V en tu teclado y te aparecerá o también la encuentras en el panel de herramientas. Esta es una de las más importantes porque nos ayuda a mover objetos dentro de nuestro documento, así que memorízala. Muy bien, ahora vamos a fusionar nuestra foto verde con el color de fondo. Para hacer esto, posiciónate en la capa Ciber y ve arriba al panel de opciones de fusión, es en donde aparece la palabra normal, dale un clic y selecciona trama. Ten en cuenta que puedes seleccionar lo que gustes para fusionar la imagen, pero para este caso yo elegí trama como opción. Ahora, ve a la parte de abajo, al icono de círculo donde están nuestras capas de ajuste y selecciona tono y saturación. Si te fijas, se nos despliega un nuevo panel con muchas opciones. Primero, en la parte de abajo, presiona la flecha que aparece. Esto hará que las modificaciones solo se hagan en la capa de abajo y no en todo el documento. Bien, ahora regresamos al panel que se nos desplegó y cambiamos los ajustes. Ahora vamos a importar la fotografía en PNG que usaremos, ya sabes cómo importar fotos, ¿verdad? Ve arriba y selecciona archivo, luego abrir y colocar. Selecciona la imagen y cuando se termine de cargar, dale clic en el visto de la parte de arriba. Ahora presiona la quinta en tu teclado para seleccionar la herramienta Mover y posicionar tu PNG como gustes. Aquí cabe mencionar que para obtener una imagen en PNG, puedes buscarla en Internet y descargarla. Por ejemplo, Lucas and City PNG, te aparecerán opciones, en Twitter y DeviantArt se encuentran bastantes también, te dejo links de estas webs en la caja de descripción. Vamos a abrir una capa en blanco, para hacerlo ve a la parte de abajo y selecciona el icono de hoja. A tu izquierda, en el panel de herramientas, buscamos el icono de pincel, dale un clic. En la parte de arriba te aparecerán opciones, selecciona la del círculo y presiona el pincel de difuminar, es la primera opción. Vamos a aumentar el tamaño del pincel en donde dice tamaño. Hecho. Ahora elijamos un color. Para hacerlo, en la parte de abajo tenemos dos cuadros, selecciona cualquiera y cambia el color. Como yo ya conozco el que voy a usar, lo voy a escribir, pero tú puedes seleccionarlo a tu gusto. Demos varios clics alrededor para crear un efecto de halo. Ahora, para que no se vea tan llamativo, yo bajaré la opacidad a 60%, pero esto es a tu gusto. Como ya tenemos todo lo que va a conformar nuestro fondo, vamos a agrupar las capas. A tu lado derecho, da un clic en color 1, mantén presionado Shift y selecciona la capa BG. Se han seleccionado todas de una sola vez, así que ahora las pondremos dentro de una carpeta. Para esto, ve a la parte de abajo y selecciona el icono de carpeta. Le pondré de nombre, BG. Agrupar capas nos ayuda a mantener más orden. En esta segunda parte vamos a editar el rostro de nuestro personaje, muy simple. Vamos a trabajar en los ojos. Selecciona el pincel y baja el tamaño. Ahora elige un color, yo elegiré el blanco. Acércate al rostro y pinta dentro del ojo.
vamos a borrar las partes que no deseamos. A tu mano izquierda, encuentras la herramienta de borrador, reduce el tamaño y la opacidad. Borra con delicadeza. Ahora, vamos al panel de herramientas, a tu lado izquierdo y seleccionemos una forma. En este caso, el círculo. Crea el círculo dentro del ojo y, en la parte de arriba, da clic en el color de relleno y elimínalo. Ahora ve a la opción de contorno y elige el color blanco. Subamos el tamaño. Cuando termines, presiona la quinta en tu teclado o elige la herramienta Mover para colocar el círculo como gustes. Bien, ahora, a nuestra mano derecha, se encuentra el panel de capas. Posiciónate en la que dice Forma 1, ve a la parte de abajo y elige el icono cuadrado con un círculo en el centro. Así se abre una máscara de capa. Selecciona el pincel. Fíjate que los colores estén negro y blanco. Posiciónate en la máscara de capa, no en el círculo. Ahora vamos a ocultar lo que vemos. Agrupemos las capas de nuestros ojitos. Para finalizar con el rostro, vamos a trabajar en los labios. Posiciónate en la carpeta Eyes, ve abajo y selecciona nueva capa de ajuste y elige relleno de color sólido. Yo usaré el color rojo. Como lo notas, esta capa cubre toda nuestra imagen y no nos permite ver, así que vamos a invertirla. Colócale en la máscara de capa y presiona la combinación de teclas, Control más I. Se vuelve negra porque está invertida. Ahora selecciona el pincel, cambia al color blanco y vamos a pintar. Cambiemos el modo de fusión a multiplicar y bajemos el relleno a 20%. Listo, ahora agrupemos todas las capas en una carpeta llamada Idol. Para darle estilo a nuestra imagen, vamos a colocarle varias capas de ajuste. Ve al icono de círculo abajo y selecciona Curvas. Dale clic a la flechita para que afecte solo a la carpeta de abajo y no a todo el documento. Ve acomodando la iluminación a tu gusto. Ahora seleccionemos Balance de color y modifica los colores. Eso sería todo, pero tú puedes experimentar y agregarle más capas de ajustes.
Yo le colocaré una de brillo y contraste y otra de color sólido. Para finalizar con el póster, en esta tercera parte vamos a colocar textos y detalles. Añadimos lo que deseamos usar, yo colocaré una bandita, un chip, unos tornillos y un sticker y cambiaré el modo de fusión a multiplicar en cada uno. Cabe acotar que, para colocar los tornillos he duplicado capas. ¿Cómo puedes hacerlo? Primero, colócate en la capa que deseas duplicar, puedes arrastrarla hasta el icono de hojita en la parte de abajo o, una segunda opción es presionar la combinación de teclas, control más la tecla J. Y así se van duplicando más capas de lo mismo. Ahora, voy a ponerle un cuello mecánico para que se vea mejor. Para hacerlo, selecciono una de las opciones en PNG de cuellos y lo coloco en la imagen. Doy clic en la capa NAC y le añado una máscara de capa. Le bajo la opacidad y luego selecciono el pincel. Me aseguro de que está el color negro primero y oculto las partes que no me interesan. Ten esto en cuenta, el color negro oculta el color blanco, revela. Voy a agrupar todo lo que he colocado en una carpeta llamada Detalles. Ahora voy a escribir en mi póster. Para hacerlo, a nuestra mano izquierda se encuentra la herramienta de texto. La selecciono, doy un clic en el canvas y escribo lo que guste. Le puedes cambiar el tipo de letra y el tamaño. Ve a la parte de arriba y da clic en la primera flecha hacia abajo, mira, aquí. Como ves, hay un montón de fuentes tipográficas que puedes usar. Estos recursos están en la carpeta que te dejamos en la descripción. Le colocaré una textura de ruido para darle un último toque. Cambiaré el modo de fusión a trama y bajaré la opacidad a 40%. Pienso que así está bien, por lo que daré por finalizado mi póster. Ahora, vamos a exportarlo. En la parte de arriba, ve a la opción Archivo, selecciona Exportar como y encontrarás varias opciones, yo elegiré PNG, porque este formato de imagen nos ayuda a guardar mejor la calidad, a diferencia del JPG que a veces puede reducirla.
Con la rueda del ratón puedes alejar o acercar una previsualización de la imagen. Hay que subir la calidad al 100%. Y clic en guardar. Ya tenemos todo hecho. Eso es todo, espero que te haya servido. Nos vemos luego, bye.